¿Qué pasa con la banda? ¿Todo en orden? Bueno, nuevo videito para el canal, nuevo videito para YouTube, pero en esta ocasión vamos a hacer algo que me estuvieron recomendando ustedes, que a mí me recopó la idea, y no es ni autos de seguidores, no es ni analizando qué auto me puedo comprar con tanta plata, no es comparando con precios de Uruguay. ¿Saben qué vamos a hacer? Les paso a mostrar ya de una, así no me enrosco tanto con la intro. Ahí y ahí. Exactamente, muchachos. Estamos en eBay. Y vamos a chusmear los precios de los autos afuera. Así que bueno, arrancamos bastante, pero bastante fuerte. O sea, estamos ante BMW, como bien dice acá, M3 E46. Ya ver esto, no sé qué pensar. La verdad que no sé qué pensar. Vamos a arrancar por acá, claramente por el primero, BMW M3 E46. 2004 convertible SMG. SMG significa la caja que tiene. Vamos a chusmearlo un poquito. Las fotos. Qué hermosa línea. Creo que estamos todos de acuerdo que es una de las top 3 en cuanto a líneas de BMW. Miren los tapizados cómo están. Cuero clarito. Una locura. Una locura. Manguen que voy a... Manguen que cierro un cachito acá. Un segundito nomás. Ahora sí. Ahí va. Ahí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, primero que nada, vieron lo que son las publicaciones de allá. Este auto está en California, creo. A ver, vamos a ver la ubicación primero. ¿Esto dónde está? Recibe, solicita, mejor oferta. A ver, ¿dónde ubicamos la... ¿De dónde es? Capaz que ustedes lo están viendo y yo soy tan tarado que no lo veo. Acá dirá convertible. No, no sé. Bueno, la verdad que no sé. No manejo muy bien eBay, eso se los tengo que decir. No lo manejo muy bien, no lo entiendo mucho. Pero bueno, vamos de a poquito aprendiendo a usarlo. O sea, lo sé usar. Es como un mercado libre, pero digo, no suelo entrar muy seguido. Por lo tanto, es nuevo, entre comillas, las cosas y eso. No sé, por ejemplo, dónde está la ubicación de dónde es el auto. Pero bueno, por ahí debe decir. Pero bueno, vieron lo que son las publicaciones. Nada que ver, miren las fotos, son una locura. Te lo muestran de absolutamente todos los ángulos. Fotos bien claras. Y eso es importantísimo, ¿sí? Porque ya acá te das un buen pantallazo que lo que vas a ir a ver es lo que es. O sea, este auto está impecable. Está impecable. Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un M3 E46 salga a 14 mil dólares? O sea... Para nosotros es una locura. Es una locura. Tipo, si buscamos acá, vamos a poner Mercado Libre. Vamos a poner BMW M3. Calculo que va a saltar algún E46. A ver, a ver, a ver. Acá. Mirá, acá hay otro. 60 mil dólares. ¿Sí? 60 mil dólares. O sea, no tiene sentido la diferencia. No tiene sentido, ya sé que es otra cosa, este auto allá capaz que no es tanto, acá es una locura, pero allá no es tanto, yo entiendo eso. Vamos a ver, vamos a chumear este, 21.000, 22.000 dólares. Básicamente está muy cerca de lo que pido yo por mi 335i, lo que pedía, porque ahora no la tengo en venta. Envío bajo costo, BMW M3 2004, convertible 6 velocidades, M Sport Premium. A verlo. No, me encantan las publicaciones, amigo. Las publicaciones son clave. Tipo, muy bien detallado. Muy bien detallado. Este auto es caja manual, por lo que estamos viendo. Es una locura. Es una locura. Es perfecto este auto. Convertible, no sé si banco tanto, pero bueno, es el que encontramos. Acá tenemos, miren lo que son las descripciones. Acá te dice que tiene ABS, todo lo que tiene, el color, el motor, todo. Es terrible la publicación. Inclusive un video, a ver si se puede ver. Se puede ver claramente. Clave, clave las publicaciones de estos lugares. Una locura. Florida, es esto. Ahí dice la patente. Qué auto, papá. Qué auto. Y qué buenas publicaciones, loco. Qué buenas publicaciones. La verdad, para felicitarlos. Hacen todo bien estos tipos. Es increíble.
Es increíble. Bueno, ahí más o menos tenemos noción de lo que vale un M3 E46. ¿Cuánto vale un M3? Mirá, 2018 F30. 43 mil dólares. No tiene sentido, amigo. No, no puede ser. No puede ser. Miren lo que vale este M3. A ver dónde está la de... Ah, pará, lo cerré. Mercado Libre. Acá lo tenemos. Mercado Libre, BMW, M3. 129 mil dólares. O sea, casi que te compras tres con lo que vale afuera. Mirá. Encima está inmaculado este auto. Mirá cómo está. Nuevo. Encima tuneadito. Tuneado. Me gusta, mira, alerón tipo cola de pato en fibra de carbono, ópticas atrás oscuras, difusor acá abajo en fibra de carbono, perdón, lip acá abajo en fibra de carbono, difusor atrás, espejos en fibra de carbono. Qué bien, boludo. Uy, mirá el color del cuero, papá. Qué locura, amigo. Qué locura. Esto es un accesorio que está muy bueno. Es como una alfombra que viene todo uno para cada modelo del auto. Podés elegir el color. La verdad que suma. Está muy bueno. Pero miren lo que es la combinación de colores clarito con oscuro. No, no. Es terrible. Y nada más 43 mil dólares. Estamos hablando de que con 43 mil dólares acá hasta te pueden llegar a pedir por una 335 como la mía. Esa plata. O sea, no tiene sentido. Literalmente, con los 43 mil dólares de acá, con los 43 mil dólares que vale este auto afuera, acá te alcanza para este, mirá. Para el 335 F30, pero 335, no M3. ¿Ven? Acá está, mirá. Y hasta aquí sube más caro. Mirá, 2016. Mirá este, ¿ves? Este que es F30 también, pero no es M3, claramente es 335. Vale casi lo mismo que el M3 afuera. Qué locura, amigo. Qué locura. No, no tiene sentido. No tiene sentido. Seguimos chusmeando. Esto, no sé. Mirá, acá otro M3, 23 mil dólares. Acá otro un poquito más caro, 39, sigue siendo barato. Nada, esto no puede ser. ¿Esto es posta? ¿Es posta? Ya veo que no me estoy dando cuenta y es este precio y cuotas. O esto es precio de subasta. Ah, claro, oferta actual, dice acá. Claro, esto es subasta. Tiempo restante, un día, claro, esto está en subasta. No, esto es, ¿y qué? ¿Los anteriores estaban en subasta? No. Creo que no. A ver. Precio. Ah, no, ¿ves? Acá está. Precio. Ahí está. Para comprarlo ahora, 43 mil dólares. Este está bien. ¿Y los M3? Precio. No, esto también. No, está bien. Claro, esto no era en subasta. Se puede subastar, pero esto no era en subasta. Vamos a buscar acá, mirá. BMW M3 E92. Bien. 18. A ver. No, ver esto, amigo, yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. A ver si esto es precio o es subasta. Precio, amigo, 24 mil dólares vale un M3 allá, E92. Ay, Dios, qué mal que me hace ver esto. No, no, está explotado. ¿Bancan las llantas? ¿Bancan las llantas? Yo banco, me gusta, me gusta. Lo que sí, lo haría un poquito más agresivo. Le pondría un lip acá abajo. Que combine con las llantas. Es como que las llantas están muy violentas y el auto como que está flaquito. Pero es una locura, amigo. Es una locura. Cuero rojo, tipo colorado. No, no, no. No, no. No, terrible, amigo. 25 mil dólares este. Mira, este está totalmente original. No, me vuelvo loco. Me vuelvo loco, amigo. No, no puede ser, boludo. No puede ser. Y no es subasta, ¿eh? Precio acá está, 25 mil dólares. A ver si tenemos video de este. Obviamente hay video, papá. Obviamente hay video. Qué locura, qué locura. Claro, este auto allá es un auto más, ¿entendés? No, no, no te das vuelta y decís, un M3. Y sacás para filmarlos. Es común. Es común. No, amigo, qué locura, boludo. Qué locura. Vamos a buscar un... mirá, sí, acá abajo. Mirá esta lo que es. Uy, esta está explotada. Precio 26 mil dólares. O sea, prácticamente vendo mi auto y me compro eso. Es increíble.
BMW M3 2009 92 Silverstone DST, ejemplo bien ordenado, dice ahí. Las llantas son una locura. Le quedan pintadas. Qué linda que está, boludo. Dios mío. No, no, no. No, no, no. No, es terrible esto. Caja SMG. El volante está bastante gastado acá, por lo que podemos ver. Pero claro, allá los descartan. Tenés repuesto por todos lados. Discos perforados. No, es un sueño este auto, amigo. Es un sueño. La verdad que es increíble. ¿Hay video de esto? Tiene que haber o no. No, mira, en este caso no hay video. Mira, un M3 pero 90 tenemos ahí. Todo, claramente vamos a buscar lo que todos quieren buscar. No, todavía no. Vamos a buscar esto. Yo quería ver esto primero. Después buscamos lo que ustedes quieran. No, esto tiene que ser. Esto decime que es una oferta. Decime que es una oferta. No, amigo. 48 mil dólares. 48 mil dólares. No, mira lo que es este M5, boludo. No, 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 no lo puedo creer, amigo. Qué locura. Creo que había un videito acá, puede ser. A ver. ¿Dónde estaba? Acá. A ver esto. Lo que son las ópticas. Terrible. Fibra de carbono por todos lados. No, qué belleza, amigo. Qué belleza. Qué belleza. Qué belleza, chabón. El que quería buscar en realidad era este. Claro, el M5 V10. No sé a qué se refirió, todo negro, segunda mano. Este 11 lo marcaron como favorito. Precio 25 mil dólares. Acá un M5 vale 50, 60. Hermoso color, V10. Qué locura. Esto es hermoso. Esto es hermoso, amigo. Es increíble, ¿no? Qué mal. Onda, no sé si qué mal es la palabra. Mirá, un M3 E39, pero qué bronca, ¿no? Que acá, por ejemplo, una 335 2014 salga 40 mil dólares. ¿Entendés? Cuando allá vale 20. Vale 18, 15. ¿Habrá 335 E92? A ver, BMW. 335. Y. A ver qué encontramos. Mira, la primera. 335i 2010, azul, volada. Volada. 17.000 dólares. Caja manual. En buen estado, se ve bien el auto. Nada más y nada menos que 17 mil dólares. A ver otra. 335i convertible, 16 mil dólares. 13 mil dólares. Pero esto, precio de anuncio clasificado. Bueno, no sé si será el precio final, pero acá tienen los precios. Mira lo que vale. Acá está. Es increíble, es increíble. Quiero buscar a ver si hay. Vamos a buscar un Toyota. Toyota Supra. No, pero ese no. Este Supra. Este Supra. Ofertas de subasta. No. Claro, esto, mirá, este vale 64 mil dólares. Qué lindo, amigo, qué lindo tener uno de estos. Dios mío, amigo. Qué violento queda el escape así. Pa. Bueno, pero no me quiero meter en los Supras, después de última lo buscamos mejor. Quiero ver si hay Ferrari. Obviamente hay. Obviamente hay. A ver, voy a buscar Ferrari, no voy a buscar ninguna en especial. Dios. Dios. $69.000 esta. Bueno, muchachos, ya vemos lo que es esto. Es una locura. Creo que estos videos les van a encantar. A mí me re entretiene hacerlo. Pero ahora, lamentablemente, los tengo que dejar porque me tengo que ir. No quería, ¿cómo es? Dejarlos sin video porque me encanta subir videos.
Pero bueno, pónganme en los comentarios a ver qué les parecen estos tipos de videos, si les gustó. Y si les gustó, pónganme en los comentarios qué autos quisieran que busquemos ahí en eBay y opinemos y reaccionemos, porque también podemos reaccionar al tuning que tienen allá. Hubo un M1392 ahí, hermoso, le cambiaron las llantas, todo. Así que bueno, guacho, los voy dejando por acá. Hoy capaz que 5 minutos más corto el video va a ser, pero bueno, porque estoy medio apurado, ¿viste? Así que nada, recuerden, háganme saber en los comentarios qué contenido quieren ver, qué contenido les gusta y obviamente yo se los voy a traer siempre y cuando también me gusta a mí, pero todo lo que sea referido a los autos a mí me gusta, así que quédense tranquilos. Les mando un saludo muy grande a todos, muchas gracias por el aguante, por los mensajes de Instagram, por el amor que me dan en TikTok, en todas las redes. Estén atentos porque se va a venir la segunda juntada con Facu, así nos podemos conocer, pueden conocer el auto, charlamos todo. Así que nada, guacho, abrazo gigante para todos, que anden muy, pero muy bien. Obviamente, mañana hay video nuevo.